Som com tu. Som estudiants en un projecte per a conversar amb dones impulsores del tercer sector. Som una comunitat de centenars d'alumnes de la Universitat de València. Som com tu. Buenos días, vamos a comenzar con la entrevista dentro del proyecto de COM2TU. Es una entrevista a María Narváez, que es responsable de la Asociación Por Ti Mujer dentro de la Plataforma Intercultural de España. Vamos a proceder a la entrevista que van a realizar estudiantes de primer curso del grado de maestro y maestra en educación infantil. Y sin más dilación, ya paso el turno de palabra a Silvia, que es la que va a realizar la presentación de nuestro invitado. Gracias. Y pues hoy, 22 de noviembre de 2023, tenemos el placer de recibir en nuestra clase a María Narváez, responsable de programas y acción informativas en materia de educación. Por Ti Mujer, asociación integrada dentro de la Plataforma Intercultural de España. Esta plataforma tiene sus orígenes en la detección de la falta de información a todos los niveles, especialmente en cuanto a participación ciudadana que tienen los colectivos migrantes. Por ello, esta plataforma realiza distintas actividades donde se fomenta el entendimiento de la diferencia en clave positiva desde el respeto, la igualdad y la libertad. En educación, integran a niños y niñas migrantes en las estructuras sociales, culturales y artísticas del país receptor por medio de diversas actividades enriquecedoras tanto para ellos y ellas como para sus familias. Esta entrevista forma parte del proyecto COM2TU, Encontres Interdisciplinares, Andones Impulsores del Tercer Sector, cuyo objetivo principal es dar a conocer el trabajo de mujeres en entidades del tercer sector a través de encuentros significativos con alumnado de distintos grados y facultades de la Universidad de Valencia. La vinculación con nuestra asignatura y con nuestro grado es clara sobre todo desde la necesidad de promocionar estrategias y metodologías educativas de inclusión de colectivos vulnerables. Nos interesa especialmente conocer en qué medida o si están interesados e interesadas desde la plataforma y concretamente desde Por Ti Mujer en la inclusión del inglés como lengua vehicular en el desarrollo de actividades y tareas que fomenten el respeto, la igualdad, la libertad y los valores democráticos y cívicos. Bienvenida María, muchas gracias por venir a vernos y conocernos hoy y compartir con nosotros y nosotras tu tiempo, compromiso y conocimiento. Si te parece, empezamos con la entrevista que está estructurada en tres bloques: conocimiento de la entidad, conocimiento de la entrevista y relación con la asignatura. Y finalizaremos con un turno abierto de preguntas. Y ahora sí, damos paso a Marta. Bien, Marta. Y ahora vamos a tratar el bloque 1. ¿Qué actividades se realizan en la entidad? Buenos días, primero que todo. Me encanta ver que hay compañeros hombres también, porque es muy raro y el trabajo social igual pasa lo mismo. Soy trabajadora social en la Asociación Por Ti Mujer, ¿vale? Llevamos hace más de 10 años, desde el 2009, trabajando con el colectivo de mujeres en situación de vulnerabilidad. Iniciamos trabajando con mujeres migrantes por nuestra misma experiencia. La asociación surgió de mujeres migrantes profesionales que llegamos a este país sin poder homologar nuestras titulaciones y sin poder ejercer. A partir de allí surgió la necesidad de, bueno, ¿qué necesitamos para poder realizarnos como mujeres y como profesionales en un espacio en el que no es el nuestro y con códigos culturales totalmente diferentes de los que nosotros veníamos planteados desde América Latina? Porque allí nuestro trabajo y nuestro enfoque de trabajo siempre es asociado a lo comunitario, ¿vale? Entonces, el enfoque con el que se trabaja aquí es diferente. Y partiendo de allí es cómo podemos traer lo que nosotros tenemos allí y aplicarlo aquí. Surge la asociación y a partir del 2012-2015, que empiezan toda una serie de crisis económicas en España, empezamos a atender también y empezamos a ver que compañeras españolas también necesitaban este tipo de orientación. Y necesitaban y estaban también en situación de alta vulnerabilidad. Y empezamos a trabajar con todo el colectivo general de mujeres en situación de vulnerabilidad y sus familias. A partir de allí generamos espacios de orientación, formación, educación y acompañamiento a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, especialmente mujeres víctimas de violencia de género. Hacemos todo el trabajo de acompañamiento, de orientación tanto psicológica como jurídica y administrativa, y también a sus familias y a sus hijos. Yo trabajo específicamente en la parte de recursos, de gestionar, solucionar, orientar y acompañar, pero siempre trabajamos con el colectivo de mujeres.
y sobre todo mujeres migrantes. La alta población con la que trabajamos son mujeres migrantes. ¿Qué inconveniente se encuentra en la entidad en su día a día? En el ejercicio diario nuestro encontramos una alta violencia institucional que se ejerce hacia las compañeras. ¿Por qué? Porque llegamos sin el conocimiento previo y muchas veces sin la orientación específica de qué hacer, cómo hacer y dónde hacerlo. Y cuando tú llegas a una institución, dentro del ámbito institucional, hablemos ayuntamientos, servicios sociales, colegios, y no conoces cómo funciona el sistema, por eso decimos que el conocimiento es poder, la formación es poder, porque no conocemos el sistema y al no conocerlo no estamos en igualdad de condiciones frente a un funcionario que nos dice no puedes hacer esto, no puedes presentar aquí, este no es el espacio, y nos vamos con ese no y a eso nos limitamos. Entonces no es no, es aquí no, pero puedes hacerlo en otro sitio. Aquí no, pero vamos a buscar esta herramienta donde lo puedes gestionar. Entonces la violencia institucional y el desconocimiento de las instituciones, veo que existe una ley de extranjería que nos atraviesa a todos los extranjeros, que muchas de la gente que llega está en situación administrativa irregular, que no tiene un NIE para hacer ciertas gestiones que le impiden solucionar otro tipo de gestiones del día a día, es tan simple como irte a empadronar. ¿Quiénes de ustedes se han apersonado de su propio empadronamiento? ¿Quiénes han hecho un empadronamiento aquí? ¿Saben lo que es empadronarse? ¿Qué es? Pertenecer a un pueblo porque estás en el nombre, en una lista en el ayuntamiento. Claro, registrarte en el ayuntamiento de tu municipio como vecino de ese municipio, ¿vale? Pues una gestión tan simple para alguien con un DNI, para alguien que no tiene ni siquiera un contrato de alquiler, es imposible. Si tú no accedes a un empadronamiento, no puedes acceder a servicios sociales, no puedes acceder a una tarjeta sanitaria, no puedes escolarizar a tus niños, no puedes solicitar ninguna ayuda. Es más, sin un documento identificativo español o sin un NIE, no puedes acceder ni a la, ni a Hacienda, ni a Seguridad Social, ni a tener un contrato de trabajo en condiciones. Todos esos son factores que se van multiplicando todos los días y a eso nos referimos con la violencia institucional. Hay una ley de extranjería que nos atraviesa, que nos impide poder acceder a todos los derechos y beneficios como ciudadanos en este país. Entonces nos encontramos con gente que lleva 8, 5, 10 años aquí y todavía no tiene un documento. Un documento de identificación de este país. De los nuestros, por supuesto que sí, pero los pasaportes son documentos. Entonces cuando la gente dice, es que usted no tiene papeles, no, perdone, yo tengo papeles de mi país, de este, a lo mejor no, pero yo tengo. Entonces hay que empezar también a trabajar y a jugar con los términos y conocer todo este tipo de múltiples factores que atraviesan a la gente. Y esos son factores que obviamente nos hacen estar en situación de desventaja y de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los principales beneficios que aporta esta entidad a la ciudad? Nosotros desde la organización lo que buscamos es brindarle a las compañeras las herramientas para que puedan tomar las riendas de su propia vida. ¿Vale? Cuando hablamos del desconocimiento institucional y el desconocimiento de los recursos, nos referimos a eso. A brindarles las herramientas de, mira, tú lo primero que tienes que hacer es empadronar. A partir de que te empadronas, vas a poder tener acceso a los diferentes recursos. Y hacemos una ruta, y hacemos, tratamos de que las compañeras hagan el ejercicio de atención integral en la organización. No es que vengan a hacer una formación y se vayan, no es que vengan a hacer un taller y se vayan y no regresen. O que vengan a una consulta puntual del abogado y como ya sé lo que tengo que hacer, no regreso. ¿Vale? La idea nuestra, o lo que tratamos de hacer en la organización con cada una de las compañeras, es que pase por una ruta de atención. Si necesita ser atendida por la psicóloga, está la orientación psicológica. Tenemos temas administrativos que solucionar, tratamos de orientarle y de gestionarle toda la parte administrativa. Tratamos de que se formen, porque a partir de que se forman, pueden acceder en condiciones o pueden acceder a otro tipo de trabajos que no sean el de cuidado del hogar y limpieza y hostelería, que es básicamente en lo que trabaja el 90% de la población que no tiene documentación o que no tiene una situación administrativa regular en España. ¿Colabora esta entidad con la universidad? Sí. Es... ¿Y cómo? Afortunadamente tenemos, desde hace varios años, tenemos convenios con la universidad, no solo a nivel de prácticas estudiantiles, tanto en trabajo social como en psicología,
en derecho también, en sociología, sino que contamos también con la posibilidad de acceder a estos espacios y hacer sensibilizaciones con los estudiantes. Sensibilizaciones en tema de prevención de violencia de género, que también consideramos que es importantísimo, porque es un fenómeno que existe y que entre los jóvenes desafortunadamente está pasando muchísimo. Entonces tratamos de hacer también ese tipo de sensibilizaciones en la universidad y en los colegios también. ¿Y cómo podríamos colaborar con esta entidad? Usualmente lo que hacen con los estudiantes hacia la asociación es solicitar las prácticas. Por ejemplo, tenemos muchos practicantes, tanto de trabajo social como de magisterio, no tenemos como tal a día de hoy. Pero también, como tenemos todo el tema del bloque de formaciones y capacitaciones a las mujeres, yo creo que por ese lado se podría también gestionar algo del tema de prácticas. Bueno, pues ahora le voy a dar paso a mi compañera Patricia. Ah, Lucía. Buenos días, yo soy Lucía y vamos ahora a entrar en el bloque 2, entrevistada. ¿Qué es lo más gratificante de su trabajo? Lo más gratificante de nuestro trabajo, de mi trabajo a nivel personal, es ver la situación en la que llegan las compañeras en la primera entrevista o en la entrevista de acogida y ver cómo a través de ese proceso, de esa orientación y de ese no te preocupes que yo estoy aquí para cuando me necesites, que tengan las riendas de su vida, que aprendan a hacer sus gestiones, que vuelen por sí solas. Cuando meses después vienen y nos dicen, mira, es que ya tengo un trabajo, ya tengo una habitación, el niño ya está en el colegio, puedo ir a este sitio y no perderme, o sea, cosas tan básicas como ya sé qué transporte tomar, dónde hacer la tarjeta de transporte, que esos pequeñitos procesos y esos pequeñitos logros que ellas van adquiriendo, luego sea, o sea, haya un feedback entre ellas y nosotros, eso es ver la evolución y el proceso de las compañeras. ¿Qué es lo que le impulsó a empezar a trabajar ahí? En la asociación. La asociación es una construcción colectiva de un grupo de mujeres migrantes que teníamos esa inquietud. Y desde mi profesión particular, que soy trabajadora social, siempre hemos atravesado por esos procesos, ¿no? Llegamos a este país como migrantes, sin documentación, tocó hacer todo el proceso administrativo, tocó pasar por todo el tipo de violencia institucional que les he comentado. O sea, ya hemos vivido este proceso. Y al haber pasado por todas esas situaciones, consideramos que también es importante que otras compañeras que vienen detrás, pues no necesariamente tengan que pasar por eso. Entonces, acortar esa situación, tratar de mejorar esas condiciones en las que llegan, esas condiciones en las que adquieren su ciudadanía, yo creo que eso es básicamente la motivación, trabajar por ellas todos los días. ¿Cómo hace para que no le afecte de manera personal lo que ve en el trabajo? Buena pregunta. Porque cada vez que nosotros tenemos un caso bastante complejo, lo que hacemos es que nos reunimos el equipo interdisciplinar, tanto la abogada, la psicóloga, trabajadores sociales, y tratamos de plantear la situación. Hay situaciones que no podemos solucionar porque llegamos hasta donde llegamos, no somos la administración, y llegamos hasta donde llegamos. Las asociaciones o las entidades del tercer sector tenemos unos recursos limitados que no nos permiten hacer todo lo que quisiéramos hacer. Y cuando son casos así tan tremendos, lo que solemos hacer es trabajar entre todas, tenemos estas opciones, plantear todas las opciones, pero luego igual es muy difícil dedicarse a manera a título personal de eso, porque te comprometes, es imposible comprometerte con todas y decirle voy a solucionar la vida a todas, porque tampoco es el objetivo nuestro. Pero sí, cuando hay casos que tú ves que no puedes resolver, la fortaleza mental y la fortaleza emocional es importantísima para ti. No desligarte, porque nunca terminas de desligarte de esas situaciones, pero sí para buscar alternativas. Pero a veces es imposible desligarse de cierto tipo de casos que tú dices, es que pues puede ser mi hija, me pudo haber pasado a mí, ¿no? Entonces te vas a casa igual ahí toda la noche rumiando la solución, cómo lo hacemos, a quién llamamos, dónde acudimos, dónde curamos. Y solemos ser un grupo de trabajo que tenemos, afortunadamente somos muy unidas y se nos van ocurriendo cosas. Y por el WhatsApp está el mismo, el WhatsApp es horrible, no se pone el WhatsApp del trabajo en el teléfono. ¿Hay sentido también en Colombia? ¿Y qué diferencia ve entre trabajar allí y aquí en España?
sobre todo con referencia a los niños y niñas y la situación educativa. Tuve la fortuna de estudiar en una universidad pública y la visión o la cosmovisión que tenemos, lo que les hablaba, es desde lo comunitario, desde el ámbito comunitario. Y Colombia es un país empobrecido. Ustedes son afortunados por haber nacido en este continente y en este país. Porque más allá de estas fronteras hay una realidad mucho más dura de las que les ha tocado a ustedes. Entonces, el choque cultural con el que te encuentras cuando llegas aquí, que para muchas de las compañeras es un mundo lleno de privilegios y que la gente no lo aprovecha, y que la gente no está, no es estar conforme, es tengo todas estas opciones, las tengo que aprovechar. No es tengo todas estas opciones y para qué, y me da igual, y es lo que hay. No es lo que hay, es mucho más terrible, pero afortunadamente ustedes tienen la posibilidad de estar aquí y de estar en el ámbito universitario, más que esto es una burbuja. La realidad que hay afuera no tiene nada que ver con esto, eso también se lo digo desde ya. Aquí les dan las herramientas, les pueden formar las técnicas, pero la realidad con la que se van a encontrar afuera es muy diferente, pero eso solo lo da la experiencia. Entonces, cuando tú vienes de un país empobrecido a trabajar aquí, te encuentras con todas las herramientas, con todas las opciones y con todas las posibilidades de hacer todo lo que se puede hacer, pues nosotros lo que hacemos es aprovecharlas. O sea, tenemos toda una base institucional que nos permite aquí. Hay salud gratuita, hay educación gratuita, hay miles de cursos de formación gratuito, incluso para las compañeras que no tienen una situación administrativa regularizada, que pueden aprovechar. Yo siempre digo, fórmense, estudien, entre más estudios tengan, entre más formación tengan, y no es una cuestión de títulos, es una cuestión personal, porque te va a dar herramientas para poder salir allí afuera y decir, yo sé lo que estoy haciendo, yo soy una profesional, y puedo darte también, porque yo lo sé así y no funciona. Si tú no tienes esas herramientas y te quedas solo con lo básico, cuando salgas allá afuera te vas a encontrar que es que lo básico no es suficiente. Y los niños en Colombia, bueno, es una situación bastante compleja porque, y ahí, yo tengo un problema con el tema de los privilegios, pero es una cosa personal, ¿vale? Colombia es un país empobrecido, por tanto, la situación de pobreza generalizada en muchos aspectos hace que tengamos niños que si desayunan no comen y si comen no cenan, ¿vale? Y tengamos niños que no pueden acceder al colegio y tengamos niños que viven en condiciones de precariedad, de que sus padres también viven en unas condiciones bastante precarias, que hacen que tener un programa, por ejemplo, de vacaciones recreativas, de aquí las vacaciones que les dan a los niños en los polideportivos, para ellos ese es sus vacaciones, o sea, eso es un privilegio para ellos. No es una actividad que tengo que hacer porque mis papás están trabajando, no. Esas son sus vacaciones. Y afortunadamente tuvimos esa experiencia en muchos sectores educacionales. Y los niños, en esos poquitos espacios que tú les puedas brindar, son unas esponjas y hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos porque no es que sean el futuro, es que están siendo el presente de todas las situaciones. Y ellos se quedan con lo que nosotros les damos, con un poquito de cariño que nosotros les damos. Estos niños son supremamente agradecidos y tienen la capacidad de escuchar y de verte todavía como un referente y como una figura y como un ejemplo. Entonces, ustedes que van a ser futuros maestros, siempre pensar que detrás de ustedes, aunque ustedes no lo tengan presente, alguien los está viendo, porque ustedes son su referente. Ustedes en un aula de 40 o 30 niños son un referente, porque esos niños todo el tiempo, o adolescentes, o con quien vayan a trabajar, todo el tiempo les van a estar viendo, les van a estar preguntando, les van a estar cuestionando. Y es ahí cuando ustedes tienen siempre que pensar, no soy solo yo en este mundo y yo vengo de la clase y me voy. Es que tú vienes, das la clase, pero eres, impactas en la vida de toda esta gente con la que estás, trabajando, ¿no? Y bueno, aquí es que la figura del profesor es totalmente diferente a la figura que nosotros manejamos allí del profesor. Así para nosotros el sistema educativo funciona maravillosamente, afortunadamente, pero para nosotros el profesor sigue siendo una figura de autoridad. No es un igual. Para nosotros los profesores no son iguales, ni es un igual. Es la persona que se supone me tiene que aportar la información necesaria y las herramientas para yo poder enfrentarme al mundo exterior. Y en esa medida,
es una figura de autoridad, no es un humano. Pero aquí se manejan las cosas muy diferentes, ¿no? Aquí tuve, bueno, mi hija acabó de terminar el colegio y conozco perfectamente que el profesor, para ustedes los jóvenes, es simplemente una persona que está dando la clase. Ya. Entonces, claro, el sistema educativo funciona diferente. Eso hace que las herramientas y que la comunicación fluya también de otra manera. Muchas gracias. Ahora le paso el turno de entrevista a mi compañera Patricia. Ahora vamos a entrar en el bloque sobre la asignatura. ¿Qué perfil de estudiantado tienen? Nosotros trabajamos con las mujeres, ¿vale? Afortunadamente, en Latinoamérica la educación es obligatoria hasta el bachillerato. O sea, no es opcional. Los últimos dos años de estudio no es opcional. Pero allí no te gradúas de la ESO, te gradúas del bachillerato. Entonces, las compañeras cuando vienen tienen mínimamente el bachillerato, lo que pasa es que hay que homologar. Entonces, la homologación es otro proceso que tenemos que hacer, porque si no, y esto es algo que no sabíamos, pero que el ejercicio de la, del día a día nos ha hecho caer en cuenta, cuando tú rellenas el formulario del CEPE, aparece como analfabeta, o sea, como que tú no tienes estudios. Si no homologas lo que has traído, apareces como que no has estudiado nunca. Y luego está la otra parte, que son los niños de las compañeras que vienen. Que eso sí es preocupante para nosotras, porque cuando vienen de unidad de adolescentes que ya han terminado el bachillerato, nos encontramos con que aquí no hay recursos para los jóvenes. Porque no tienen la situación administrativa definida, por tanto no pueden acceder a la universidad, ni pueden acceder a una formación profesional. Pues allí nos encontramos con que, ¿qué los ponemos a hacer? Vamos al centro de juventud, hemos logrado que este último año atiendan a los chicos que tienen pasaporte, pero años anteriores no. El centro de juventud solo trabajaba con si tenían el NIE. Entonces, todos estos jóvenes nos ha tocado sacarnos de debajo de la chistera, de trabajar en red, de jugar con muchas entidades también, de mira, por favor, métemelo en este curso de formación profesional. Y con el compromiso de que dentro de dos años él ya va a tener el documento para que lo pueda hacer. Con los jóvenes tenemos ahí un problema bastante complejo. Es una situación bastante compleja. Y con los niños lo estamos más o menos trabajando mejor, porque los niños absorben toda la información. Entonces ellos llegan al colegio en tercero o cuarto de primaria y se adaptan la mayoría muy fácil y muy rápido también. Ese proceso es muy rápido. Aunque tenemos el hándicap del valenciano, porque muchas veces tenemos niños que ni siquiera hablan castellano y nos los meten a una clase de valenciano. Por tanto, este niño no se entera ni de la mitad de lo que está haciendo y ya no hay aulas de inmersión lingüística. Antes sí que existían en algunos colegios donde, además de las materias normales, tenías un aula donde te enseñaban el valenciano poco a poco y te ibas adaptando, pero ahora no, ahora tú llegas al colegio y es valenciano. Por tanto, estos niños el primer año, o hay una deserción escolar muy alta en los adolescentes cuando llegan sobre el cuarto de la ESO, pero, y a los niños es usualmente el primer año, siempre terminan repitiendo el primer año. ¿Utilizáis manipulación estimulativa en el contexto formativo? Allí la base de nuestro trabajo es más, o sea, es básicamente experimental. Nosotros todos los talleres, formaciones y todo lo que hacemos es en base a la práctica. O sea, hacemos la formación, luego prácticas, todo el rato. Y con los niños es que tenemos dos programas específicos, escuela de verano y ludoteca. Y la ludoteca pues es lúdico, y luego en la parte de la escuela de verano sí que tratamos de hacer muchas actividades, primero al aire libre y luego también que generen su motivación y su intuición, ¿no? Y su, ¿qué más hay para hacer, ¿no? ¿Esto cómo se hace? ¿Por qué? Tratamos y evitamos todas las actividades que tienen que ver con ordenadores, con tablets, con teléfonos móviles, pues ya tienen bastante, ya hacen bastantes cosas en casa con el teléfono. ¿Cree que es importante integrar el inglés en su identidad? ¿Podría tener cosas positivas? No lo creemos solo importante, sino fundamental. Fundamental es una falencia que tenemos incluso nosotras como técnicas, porque tenemos muchos convenios con muchas plataformas europeas y en el momento de dar una charla empezamos a tirarnos la pelota. ¿Quién va? ¿Quién la da? ¿Quién la prepara? Porque nuestra lengua materna no es el inglés. Y allí incluso hasta nosotras tenemos una falencia. Y además estamos en Europa. La
mayoría del continente se habla inglés. Entonces, claro, para nosotros es fundamental que los niños estén en inglés. Y si se pudiera tener una educación inmersiva en inglés, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. ¿Se trabaja con materiales como cuentos, libros de texto, etcétera? Cuando están en la parte de ludoteca, sí. Pero como no tenemos como un programa específico de refuerzo escolar con los chiquillos. Ahora empieza la ronda de preguntas. Se ruega que se levante la mano y se guarde el turno de palabra. Muchas. Bueno, voy a empezar yo y así rompo yo el hielo. Yo sí que tengo una pregunta, más bien una reflexión en torno a todo lo que ha supuesto esta charla, ¿no? De las relaciones, siempre hablamos de las relaciones entre escuela, familia y universidad, ¿no? En este caso con la carrera de maestro o maestra en educación infantil, que es el grado que están cursando estos y estas estudiantes. A mí ahora se me ocurre añadir la pata del tercer sector. ¿Cómo podemos hacer esta relación? Ya no sería tridimensional, sino cuatridimensional. Entonces, a ver, María, ¿no? Que sería la pata, la parte más del tercer sector. ¿Cómo crees que puede beneficiar a tu asociación, ¿no? Estas relaciones entre escuela, familia, universidad y el tercer sector? Yo vuelvo y les hablo de la realidad. Nosotros lo que vivimos, a ver, yo quiero hacer como una diferencia abismal que hay entre el funcionariado y las instituciones administrativas y el tercer sector. Las organizaciones del tercer sector somos ONGs que trabajamos, claro, con recursos estatales que nos permiten brindar los servicios de forma gratuita, pero a nosotros accede la gente que no accede a los servicios públicos estatales, a la institucionalización. ¿Eso qué significa? Que el 80% de la población con la que trabajamos pues no tiene documentación española, está en situación de vulnerabilidad, está empezando una nueva vida aquí. Esa es la realidad con la que nosotros trabajamos día a día. Entonces, el acceso a los recursos, el acceso a los servicios, y la realidad con la que viven muchas de las familias es lo que nosotros trabajamos hoy en día. Y ese conocer esas otras realidades, y a lo mejor ustedes desde sus casas o desde la universidad no tienen acceso, porque a ver, yo me he encontrado con gente que me dice: es que tú eres la primera persona migrante con la que hablo. Y le digo: pues complicado, porque estamos en un país donde tú vas por la calle y te encuentras 10 personas migrantes en un solo espacio, pero no necesariamente se relacionan. Entonces, al no relacionarnos y al desconocer esas otras realidades que hay, cuando te la encuentras como profesional o trabajando, no sabes cómo manejarlas, no sabes las diferencias culturales que tenemos, no sabes ese día a día y esas vulneraciones a las que se ven expuestas las familias. Y eso hay que conocerlo, porque esa es la realidad con la que ustedes van a trabajar en las escuelas. Y yo creo que el tercer sector sí que les permite ese acercamiento a la realidad de forma muy diferente a la que pueden estar en una institución o desde la universidad. Vale. Ya, es que has comentado lo de las prácticas, y claro, nosotros como estudiantes de magisterio, nuestras prácticas van más enfocadas a escuelas, no a entidades. Entonces, ¿podríamos colaborar como estudiantes de magisterio en la ludoteca o en, claro, o en la escuela de verano? Claro, nosotros encantados. Por nosotras no hay ningún problema. Lo que necesitamos son manos allí. Claro que sí. Toda la información de la entidad la tiene Pilar, y cualquier cosa que necesitéis con nosotras, ahí estamos. Sí, has mencionado las trabas administrativas institucionales, sí. y lo de la ley de extranjería. Sí. En estos años que lleváis trabajando en la organización, ¿habéis visto como un cambio de tendencia a mejora? Desde las instituciones ya no. ¿Vosotras como organización o ONGs dan más ayudas? Quiero decir, entiendo que a largo plazo el objetivo es que este tipo de organizaciones no sean tan necesarias porque haya más recursos y se facilite. ¿Veis ese cambio a mejor? Desafortunadamente, el cambio a mejor no está en el cambio como tal, sino en que por lo menos las instituciones ya se están preguntando: hay una ley de extranjería que hace que esta persona tenga que estar 3 años aquí sin documentación española, y por eso durante estos 3 años pues yo no te puedo hacer un contrato de trabajo aunque quiera,
porque la ley no lo permite. O tú no puedes acceder a la universidad porque no tienes un documento legal español que diga que el Ministerio de Educación te puede certificar. Entonces ya las organizaciones y las instituciones por lo menos están pensando y reflexionando de que es que hay una ley a nivel macro nacional que impide que esta persona pueda ejercer sus derechos como ciudadana, aunque paguemos impuestos y aunque estemos en este país residiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cambio es que por lo menos las instituciones están reflexionando frente a eso. Luego, desafortunadamente, pues la política tiene mucha influencia y los medios de comunicación, y tenemos que tener en cuenta que en Europa la derecha, la extrema derecha, está subiendo en todos los países del norte de Europa, que tenemos dos guerras aquí al lado en este continente. Por ahí vi un tuit del otro día que decía bienvenidos a 1939, porque así empezó todo. Entonces, claro, todas estas realidades es que nos dan de cara con la mano abierta. Y esas son realidades que, afortunadamente, ustedes ahora mismo pues no tienen de qué preocuparse, porque están en su burbuja de estoy haciendo mi carrera, de tengo que estudiar, de tengo que sacarme la carrera, de lo que sea. Espero que todos estén aquí por ganas de ser maestros, por vocación, porque esto es vocacional, eso también se lo digo. Creo que la carrera de maestro es una de las más importantes y más bonitas que puede hacer. En mi familia todas mis tías son maestras, y maestras en zonas conflictivas en Colombia, que se les llama zonas rojas, donde los niños que acuden son hijos de guerrilleros, de paramilitares, sus madres ejercen la prostitución en el extranjero. Entonces son niños en condiciones muy difíciles, que la verdad son niños a los que les cambian las realidades, niños a los que el espacio del colegio es un espacio seguro para ellos, es su espacio seguro, porque en su casa no lo es. Entonces, ustedes, vuelvo y les digo, esto es vocacional. El que no le gusten los niños, el que no le guste la gente, el que no le guste hablar en público, tendrá que reflexionar acerca de si este es su espacio o no. Pero el ejercicio de enseñar, yo creo que es fundamental para poder cambiar realidades, y está en sus manos. ¿Cómo creías que se podría cambiar esta situación y qué podríamos hacer como sociedad para cambiarla? Como sociedad, pues es que cambiar la sociedad macro es muy difícil. Hay que empezar por lo pequeñito. Aquí está mi cabeza, mi chip, y soy yo el primero que tengo que cuestionarme y empezar a preguntarme si realmente lo que estoy haciendo va a dejar huella o va a impactar en la gente que viene detrás o en la gente que está al lado. Porque si mi paso por este mundo terrenal no tiene ningún impacto, pues déjame decirte que has perdido el tiempo. Vale. Porque no es solo construir el macro, es que yo sé que alguien necesita mi ayuda y lo hago. Que yo sé que puedo, a través de mi discurso, posicionarme frente a una situación que no me gusta, y lo tengo que hacer también. O sea, el que no te guste una situación no significa que te tengas que quedar callado y quedarte con eso. No, tú puedes hablar, ya está el resto de gente. Cada uno tiene su propio concepto de las situaciones y de las vivencias y de las experiencias. Pero primero hay que cambiar aquí para luego empezar con los demás. Porque si tú no estás seguro de lo que realmente quieres, de realmente tus valores y de realmente tus principios, no vas a poder impactar a nadie porque ni siquiera tú lo tienes claro. Primero hay que construirnos nosotros, fortalecernos nosotros, tanto mental como emocionalmente, como en la parte formativa del discurso, porque un discurso poco creíble tampoco va a impactar a nadie. O sea, tú tienes que hablar de lo que tú sabes, de lo que tú conoces y de lo que te apasiona. Si no... Bueno, esta es una pregunta un poco personal, pero ¿qué siente usted con los casos que le llegan? ¿Hay algún caso que le haya marcado? Sí, varios. Las compañeras que nosotros atendemos son compañeras que vienen de situaciones huyendo muchas de la violencia en Colombia, específicamente, pero de la violencia generalizada del país. Otras huyendo de casos de violencia sexual, otras huyendo de casos de violencia de género, específicamente, que sus exparejas las han intentado asesinar literalmente y están huyendo. Otras que han tenido que dejar a sus hijos allí con el maltratador por salir huyendo,
otras a que sus propios hijos les han comprado el billete y les dicen, vete porque mi papá te va a matar. Y sí que hay un caso que nos ha llegado, que no nos llegó directamente a la asociación, sino tuve la fortuna de trabajar 3 años en el consulado de Colombia como trabajadora social. Y llegó el caso de una compañera que sufrió violencia sexual por parte de un grupo de paramilitares, estuvo secuestrada. Sus hijas se quedaron pues, con el aire porque a ella se la llevaron un día y hasta que la soltaron. Regresó ella por sus hijas, se fueron a una ciudad más grande huyendo porque estaban en un pueblo pequeño y a los 2 o 3 años las encontraron otra vez. Tuvo que salir en la noche huyendo con sus niñas pequeñas a otro sitio y dando tumbos por todo el país hasta que encontró a Cruz Roja Internacional en Colombia, que la ayudó a comprar los billetes, su billete, para ella poder venirse. Tuvo que dejar a sus hijas escondidas en Colombia hasta que ella pudiera aquí encontrar los medios para comprar los billetes para traer a las niñas. Esa es la mitad del calvario, claro. Luego llegas aquí y te encuentras con un recurso institucional casi que inexistente, ¿no? Porque tú has conseguido aquí, allí, preguntando, va, te traes a las niñas y ¿dónde nos vamos a vivir? Porque claro, sin trabajo, sin recursos, sin familia aquí, sin amigos aquí, acudir a la institucionalidad. Se acude a la institucional, sí, aquí tienes albergue acogida durante 6 meses. Claro, en 6 meses tú escasamente te has alcanzado a empadronar. Las escolarizas en un sitio, pero es que si a los 6 meses tengo que salir de aquí y me van a mandar a Vigo, pues las niñas tienen que irse a estudiar a Vigo también. Y así vamos dando tumbos hasta que te puedas organizar, hasta que puedas tomar las riendas de tu vida. Entonces es un caso que todavía seguimos allí machacando después de 6 años, porque son procesos que intentamos que lleguen a buen puerto, pero son procesos muy lentos, son procesos administrativos y burocráticos también muy lentos, y son procesos personales también bastante duros, donde pues hemos llegado a tener también compañeras con intentos de suicidio, con ataques de ansiedad crónicos. Y muchas incluso ni siquiera saben que tienen un ataque de ansiedad. Es que voy por la calle y empiezo a llorar y empiezo a llorar y no puedo respirar y no puedo respirar. Y esto nunca me había pasado. El estrés de todas las situaciones que viven aquí hacen que generemos y somaticemos todo esto que en nuestros países de origen ni siquiera nos habíamos planteado, porque vamos en modo supervivencia. Allí no es normal que la gente sufra de depresión. Allí no es normal que la gente tenga ataques de ansiedad. Allí no es normal que la gente, ¿cómo te digo? Vivimos en un mundo tan complejo y tan complicado que no nos permitimos como esos espacios de me voy a tomar una baja por depresión. Para nosotros eso es, o sea, hablo de Latinoamérica, es como inconcebible, porque tampoco el Estado asegura que tú puedas garantizar tu puesto de trabajo durante el mes o los 2 meses que tú estás de baja por depresión. Entonces, claro, existe, por supuesto que existe, pero en nuestra cotidianidad no es, porque no nos podemos permitir este tipo de situaciones. No hay ninguna pregunta más. Muchas gracias. Bueno, encantada estar. Muchísimas gracias, Marian. Con esto damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias.